¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón, temporada 2. Y bueno, vamos algo rápido. Vamos a regresarnos a Solstheim y ahí mismo les explico qué fue lo que pasó. Bueno, la mayoría seguramente dice, ¿por qué estás en Skyrim y no estás en Solstheim? Bueno, ahorita les comento el por qué. Algunos, bueno, saben y otros no tanto. Hice un live stream de Skyrim y bueno, hubo pocas personas que lo estuvieron viendo, pero sí hubo personas. Y nos estuvimos explorando la isla de Solstheim, pero a sus alrededores, de izquierda a derecha, o sea, izquierda, toda izquierda, subimos, nos fuimos a la derecha, encontramos una cueva, bueno, encontramos un montón de cosas bien extrañas. Creo que una de las principales cosas raras que encontramos fue hombres oso. Hay hombres oso en Solstheim. En vez de hombre... La doncella del norte está preparada y lista para zarpar. Cállate. En vez de que hubiese hombres lobo, aquí hay hombres oso. Encontramos un chingo de perlas. Un montón de cuevas. Y bueno, un chingo de duendes. Puestos de duendes en otras islas que no me marca el mapa. Un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Pero miren... nos vamos a ir hasta esta parte de aquí. No recuerdo bien si es aquí. No, si era aquí. Encontramos un puerto abandonado con un chingo de cosas también. No puedes viajar. No mames, ¿cuál enemigo cerca? Chinguen a su madre, neta. ¿Cuál puto enemigo cerca, cabrón? Vayan a chingar. Ay, no mames, ¿es neta? Uy, tú, cuando hicimos live stream, en serio, nunca me tocó un dragón aquí. Pensé que aquí no había dragones. No me lo voy a chingar porque por aquí anda el otro sangre de dragón y pues me va a robar, ¿no? Me lo va a robar. También nos enfrentamos a... Bueno, no nos enfrentamos. Oye, no mames, qué mamada, güey. Este güey a huevo quiere que... ¿Cómo quiere que lo mate, güey? Está pendejo. Ya. Vámonos. Váyanse a la ñonga, en serio. Ay, no mames. Pinches crímenes, es una pendejada, güey. Cuando se atora en esta, se atora con huevos. Ya lárgate, ¿no? Puta madre, ¿cómo mamas? Es que no quiero pasar por ahí porque a lo mejor ya están los bandidos. Y bueno, déjenme comentarles acerca del live stream. Tuvimos un montón de cosas. Les iba a comentar que íbamos a enfrentar a unos Nech, pero no es cierto, no los enfrentamos. De hecho, me hice invisible. Y por alguna razón en especial y muy, pero muy extraña, dejé de ser invisible y los Nech no me hacían absolutamente nada. Eso quiere decir que son criaturas no hostiles, son pacíficas, al menos que uno... Ah, su puta madre. Espérenme. No me ha visto. Ay, qué casualidad, güey, ¿no? Pues dale con toda su puta madre, pinche perra de mierda. ¡Levántate, pendejo! ¿Es en serio, güey? ¡Fuck you! ¡Qué extraño! Esto no me había tocado, güey. Hasta ahorita. ¡Deja de curarte, pinche puta! No mames. ¿Qué traías? ¿Nada? Como siempre. ¡Qué raro! Bueno, en fin. Estos Nech están al lado de una cascada. De hecho, ya están cerca por aquí esos Nech. En el live stream y todo este pedo. A mí se me hace que allá en esa cascada hay algo. No me fijé bien porque son un montón de Nech. Y la neta, si me atacan me van a matar. No, más que nada me van a hacer puré. Yo no traigo pociones verdes, güey. Me las gasté. ¿What? Yo no traigo pociones de nada.
Bueno, en fin. Vamos a... Ahora sí que creo que ya se fue el pinche dragón, ¿verdad? Que dejó de estar mame y mame. Vamos a ver algo. Órale, mira esa armadura, ¿qué pedo? Está chida, ¿no? ¡Ah, es de la piedra esa! Hay unas tumbas. Y todo el pinche clásico. Bueno, les comentaba, hay una piedra que crece en unas tumbas. Uy, la gasto. En unas tumbas en especial y todo el pedo. Ay, no es aquí, güey. Crecen unas tumbas en especial, pero te pide un pico nórdico antiguo o una cosa así. Que no sé dónde se consigue. Ok, es un pico como que está hecho todo de metal. Que metal sea, quién sabe. Y lo que hace pues es picar esa madre. En esto creo que es la armadura que acabamos de ver. La neta no me había parecido. Y yo creo que les voy a comentar. Ah, lo más importante de lo importante entre lo importante. ¿Se dan cuenta? Solamente en esta isla hay duendes. Y son duendes de las nieves. Los duendes nunca están en la nieve. Lo que reafirma, miren aquí, ¿por qué me he cortado uno de estos gorditos? A la mierda, no mames, esos son hombres osos, esos que van ahí son hombres osos. Vamos a matarlos, chingues. Yo lo... Pero, pues, discretitos, porque está un poquito cañón. Oye, ya no tengo flechas tampoco, ¿qué pasó? ¿Cuánta solo? Tenía 160 de esas. Changos, esto no es bueno. 12, 14. Vámonos para atrás. Aquí nadie vio nada. La. Esos güeyes son hombres oso. Siempre vienen en grupitos de tres, los muy putos. Y lo que... Y lo que hacen siempre es que uno se te avienta y te dice, aquí se terminó tu no sé cómo. Aquí se terminó tu camino o algo así. ¿Ven? Se pone acá en guardia el güey y se convierte. ¡A huevo! Y muchas veces cuando los matas, lo cagado es que... Miren. Se estaba transformando, es lo que les iba a decir. Muchas veces cuando uno lo mata, se transforma. Oigan, ¿y el otro? Oh, es que si no mata al otro me va a empezar a atacar. Digo, nunca trae nada, ¿no? Pero... ¡Ay! Gracias. Mi flecha. Ahí viene esa chingada. ¡Wow! Se dobló todo. ¿Ven como que se quiere transformar? Su transformación está como más cerda. De hecho, se ve más loca que la del hombre lobo. Y neta, no es broma, hace mucho más daño que un hombre lobo. O sea, creo que con un golpe o dos, te bajan media vida. A ver si no me aparece este güey. Aquí hay un pinche monstruo del lago. Quiere llamar la atención, no vuelve a salir el agua. Aquí sale. Siempre te pone un señuelo acá. No, ahora no salió. Pero siempre te pone un señuelo de ese lado. Como que hay algo ahí. Es una flecha tirada o algo. Entonces, ay, a ver, ahora le voy. Lo bueno es que yo venía agachado, no me vio. Parece que ya no me vio. Por aquí maté unos piratas también. Encontramos piratas. Aquí hay de todo en esta isla. Pero bueno, lo más importante de este episodio va a ser lo que les voy a mostrar a continuación. Que bueno, estamos hablando de los duendes de las nieves. ¿Por qué putos duendes de las nieves? Los duendes no son de las nieves. Bueno, pues reafirma más que nada el hecho de que aquí existe un Santa Claus. Si se han dado cuenta, si uno busca en YouTube y pone Skyrim Santa Claus, sale una mamada que dices, ay no manches, pues sí, ¿no? Pues ese es el Santa Claus de Skyrim.
Pero es una mamada, ¿no? O sea, es el mismo pinche carroje que te llevan al principio de cuando juegas Skyrim, que te van a degollar. Ese pinche carroje donde vas sentadito con una bolita de pendejo. Pues es la misma mamada, ¿no? Y dices, chale, güey. ¡Qué mamada! Y el Santa Claus es un güey barbón y sin traje rojo. O sea, X madre, güey. Chale, güey. ¿Eso Santa Claus? ¿Eso qué verga tiene que ver, güey? A ver si no nos sale ningún hijo de la Birch. Y no me acuerdo qué tan profundo está este pedo, pero es en esta cueva. A ver dónde va. Mapamundi. Oh, esa era hasta acá, güey. O sea, a correr que iba a llover. Yo que pensé que era aquí. Miren, es hasta acá. Justamente. Miren aquí. El Red Skull. No me acuerdo de eso, pero bueno. Y quería, bueno, de hecho el live stream lo corté hasta acá. Justamente cuando encontramos los duendes y la mayoría de las personas quería seguir viendo qué era lo que pasaba y sucedía, porque sí está bastante curioso, ¿no? Un tipo en inglés de hecho me escribió un par de veces y me dijo que ya la había cagado, que no debo de ponerme a investigar nada de Solstheim sino antes acabar Skyrim, que por eso mismo me cuesta tanto trabajo recolectar almas de dragón, que ahora pues es aquí, miren, quiero que vean esto. Ven, ahí hay un caballito o no sé qué mierda sea eso, y ahí hay un carruaje bastante grande como para llevar muchas cosas atrás. Miren esto, le hacen alabanzas. O sea, aquí fue donde yo dejé el maldita renderización. Aquí fue donde yo dejé el live stream pasado, y más que nada para que los chavos que no vieron el live stream, porque lamentablemente no se grabó en el canal de Hypebox, pues bueno, al menos lo vieran aquí. Y miren qué curioso, güey. Le hacen reverencias y hay unos güeyes que están agachaditos acá. Y, oh, sí, mi Dios, el pinche Papá Noel, ¿no? Santa Claus, ¿no? El Santa Claus, todo el pedo. Que dicen, ah, qué loco, güey. Entonces sí existe o existió alguna vez el Santa Claus, ¿no? Oh, miren, por aquí atrás te puedes ir. A ver, vamos. Ah, si no me ultraviolan, porque estos güeyes pegan bien duro. Sube, sube, sube. Entonces, miren, aquí los podemos ver. Es, si es un caballo, es un venado. Es un venado caballo, qué pedo. Y sí, miren, trae unas palas, trae un rastrillo, trae una mochila. Es como que el carruaje de Papá Noel, pero Papá Noel no está porque seguramente ya murió. Chingados. El que me da miedo es este güey, el que está subido en el pinche tatabro. Se llaman tatabros aquí. Son jabalíes. Pinches lagazos, miren los. Ya van a empezar a mamar. Espérense, güey. Eso va a acabar el episodio y se van a joder. Bueno, vamos a matarlo, cholo. Cholo. ¿Dónde vas, pinche tatabro? No mamen, tengo lag visual. ¿Qué pedo? ¿Vieron? Hasta después salió la puta flecha. Es por el pinche Fraps con el que estoy grabando, güey. Oh, qué mamada, cabrón. ¿Por qué me puse el sonido? ¡Órale, verga! Oigan, ¿y todos los demás? ¡Fuck! A huevo sí le di, pero no le bajé casi nada. No fue ni la mitad. Ahorita van a venir todos a chingar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 güeyes. No los voy a terminar matando y se va a acabar el episodio. Hablan bien chido. Bueno, he tenido pocas oportunidades de acercarme porque ellos tienen como que un ojo más cabrón que todo. Que cualquier otra puta criatura en el universo de Skyrim. Tienen un ojo más cabrón que cualquiera. Se los digo porque ya estando así oculto, si me llego a acercar a uno para escuchar cómo habla, se da cuenta de que estoy ahí, aunque no haga ruido, aunque me quede así. Así como estoy.
se da cuenta y empieza a caminar hacia mí el hijo de Toots. Ay, increíble estos pinches duendecitos y pegan bien cabrón. A huevo, uno menos. Pero bueno, Bandiurris, hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Este es el descubrimiento pues más cagado que he encontrado. Que es como que le están haciendo reverencias al carrito del pinche Santa Claus, ¿verdad? Pues a ver si más adelante topamos el Santa Claus, ¿no? Cámara bandita, nos vemos en el